puede meter remate, atención Mendieta que trabaja apareciendo, ligando la pelota al Meoma. La banda para quien, para Romero, militando para el centro de la marca del sur. Bueno, Pepino se trata, pelota arriba, presenta el giro para que Pepino enganchó a Capote y le colocado. ¡Gol! 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 ¡De Libertad! ¡Sí! Apareció por el sector izquierdo como una sombra, el hombre de Libertad, por el sector zurdo, señoras y señores, se le diga. ¡Ay, dejó botar esa pelota al grandote, el delantero goleador del equipo liberteño, Pablo Otamello, hoy vistiendo la casaquilla número 7, pero siempre con ese olfato de gol, Pablo! ¡Pablo Menajes, 1-0 para el Cuba! ¡El gol se concreta! 30 minutos, primera etapa. ¡Gustavo! Horrores. Y un largo sueño en el fondo de Cerro Porteño. Cuando tomó la pelota Romero al borde del área, cuando encaró, ya le levantó la mano a Velázquez totalmente destapado por el sector izquierdo. Romero no largó a tiempo la pelota. Cerro no achicó el ángulo del pase. Apareció el centro de Romero, recibió totalmente solo Velázquez a espaldas del Ganso. Le ganó la iniciativa a Ulesir y cuando salía Velázquez, el arquero, Velázquez se mete en medio y concreta el tanto de apertura. Libertad, Libertad rompe el cerro y pasa la mano a Cerro.